El Papa nos ha dicho claramente, ¿quién soy yo para condenar a un homosexual? Jesucristo no lo hizo. El trabajo de la Iglesia es oponerse a cualquier progreso de los seres humanos. Se opuso a que haya abolición de la esclavitud porque indígenas y negros no tenían alma. Se opuso a que las mujeres puedan votar porque nuestro papel era estar al lado del marido y no votando en las elecciones. Se opuso a que nosotros pudiéramos divorciarnos porque nuestro papel es seguir conformando esta familia heterosexual nuclear a pesar de todo el sufrimiento que eso puede originar en las mujeres y en los niños. Y ahora su papel es estar en contra de lesbianas, gays, trans y bisexuales. Sé que la Iglesia Católica tiene poder por haber ejercido el poder durante la época de la colonia, ¿no? Y ahora durante la época de la República, pero yo creo que hay algo que se debe repetir, es de que este es un Estado laico y que este Estado laico y los gobiernos de turno, o sea, deben favorecer el reconocimiento y el ejercicio ciudadano en cuestión de derechos de todas las personas que viven en este país. Perú, su Estado laico, que los legisladores no podemos poner por delante nuestras convicciones religiosas al momento de tomar estas decisiones. Estamos obligados a dejar nuestras convicciones religiosas de lado y más bien votar a favor en función de los derechos de las personas y no de lo que nuestra religión, que puede ser A, B o C, nos dicte. Lo que la Iglesia Católica considera pecado es la sexualidad fuera del matrimonio, toda la sexualidad fuera del matrimonio. No admite que hay homosexuales. Tan es así que hasta hace muy poco tiempo se admitía que los sacerdotes pudieran ser homosexuales. Últimamente el Papa Benedicto XVI dispuso que ya no se admitieran homosexuales dentro del sacerdocio por los problemas que esto podría generar en la vida sexual, ¿no es cierto?, dentro de la vida en comunidad. Pero sobre el tema patrimonial de contratos civiles entre las partes, yo creo que la Iglesia Católica jamás se ha manifestado en contra. Es más, el mismo arzobispo Cipriani ha dicho que en materia de contratos civiles pueden hacer lo que quieran y que la Iglesia no se opone. Bueno, esta es una forma de contrato civil con la protección de la sociedad de gananciales. Eso es. Si estamos hablando específicamente de una ley que regula relaciones de personas que no son católicas, por ejemplo, la Iglesia Católica no tiene nada que decir, absolutamente nada.